peor crisis que ha enfrentado Venezuela. Una nueva enfermedad llega para cambiar por completo la manera de vivir de todos los venezolanos. Sin insumos médicos, personal insuficiente y pésimas condiciones sanitarias, el sistema de salud en Venezuela no está apto para atender esta nueva pandemia. Consciente del desastre que se avecina, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordena la cuarentena social en un intento de contener lo inevitable. Dicha cuarentena es violada por la mayoría de la población, que desesperada por el hambre se lanza a la calle en busca de alimentos. ¿Bajo qué circunstancias salgo? Bueno, nada más para trabajar y para buscar comida. Trabajar porque sin dinero no se puede hacer mercado. Y aquí en Venezuela uno no puede hacer un mercado de una semana o un mes. Algunos sí pueden, para la semana, al mes, no sé. Las Fuerzas Armadas obligan a la población el uso de mascarillas o tapabocas y guantes de látex para evitar la propagación. Sumado a esto, la prohibición total de las aglomeraciones de personas, medidas difícilmente cumplidas. No tengo para comer, voy a tener para tapabocas. Ahora nos vamos a Venezuela, donde por culpa de la crisis, muchos venezolanos no pueden cumplir con la recomendación de lavarse las manos para evitar el contagio del coronavirus. Esto porque el jabón es caro, escaso y a veces no hay agua para días por días. Solo salgo de mi casa con tapabocas y con guantes. Siempre trato de protegerme, con ropa alta, incluso si hace calor, llego a mi casa y desinfecto los guantes y desinfecto el tapabocas con agua caliente, jabón. Siempre llevo mi gel antibacterial cuando se puede, porque a veces que está muy caro. Y trato de tener el menor contacto con cualquier persona en la calle, manteniendo la distancia de seguridad de 1.5 metros, 2 metros, cuando sea posible. Tapabocas caseros o artesanales son la primera línea de defensa de los venezolanos. Es casi imposible conseguir guantes, por lo que las personas usan alcohol para mantener las manos limpias. Dicho material también es difícil de conseguir para muchos venezolanos. Veo muy poco prudente salir hoy en día sin una cura, porque si bien el ser humano tiene la necesidad de desplazarse para conseguir la comida y elementos de vital importancia, siento que puede ser muy arriesgado, porque si bien necesitas algo, puede que mañana te infectes y necesites algo mucho más importante. No estoy de acuerdo, porque estamos en el pico más alto que tiene Venezuela, y que habíamos venido con una curva aplanada, y ahora los repatriados, esta nueva flexibilización, la gente no está preparada para tomar las medidas. Sin embargo, no todo es oscuro. Si hay algo que define al venezolano es la solidaridad y el potencial que tiene para salir adelante y reinventarse. Con comida, agua, insumos o incluso frases de apoyo, el venezolano suele darse ánimos en tiempos difíciles. Maestros que enseñan en sus hogares vía online, médicos que arriesgan su vida para salvar a otras, transportistas que pese a la crisis de gasolina se esfuerzan día a día para que puedan movilizarse y llevar a sus casas la comida de cada día.